Sí, el primer tiempo fue para nosotros muy malo. Yo le decía a los chicos, lo mejor del primer tiempo fue que no nos fuimos perdiendo, porque si bien teníamos una idea, estamos intentando hacer algo, ya van un par de fechas que estamos intentando hacer algo, que obviamente no lo que los profes dicen es muy claro, pero nosotros por ahí no estamos muy acostumbrados, lo que es salir jugando casi de todas, entonces nos complicamos en las primeras pelotas. Fíjate que las dos o tres pelotas que tocamos hacia atrás, la primera yo la pifio, después no controlábamos bien, entonces por eso tenía situaciones de contra. Después cuando vieron que nosotros marcábamos con línea de tres, nos pusieron un jugador flotando a la espalda de lo que sería adelante del central nuestro, nos complicaron mucho, y nosotros jugamos cualquier cosa, sin actitud, muy abierto, y bueno, por lo menos tratamos de arrancar el segundo tiempo con un poco más de vehemencia la pelota, un poquito más fuerte, y después cuando la tengamos, ahí empezar a jugar. Habíamos arrancado al revés, no habíamos hecho mal, después bueno, el gol obviamente que abrió el partido. Bueno, Gonzalo, son conscientes por ahí que meten dos partidos consecutivos de visitante, el otro día contra Blanco y Negro hoy, en ese lotecito donde da la sensación hoy por hoy que van a tener que luchar para tratar por lo menos de pelear un tercer, cuarto lugar. Digo, parece que los otros están en un escaloncito más arriba, aunque falta una enormidad todavía. Yo sí, los del grupo nuestro lo que vi, los dos de Carrillo y Deportivo, ya tienen un estilo de juego más definido y por ahí juegan un poquito, digamos así, juegan mejor que el resto de los otros cuatro. Yo nos hemos enfrentado con Blanco y Negro, pero eso, Juan Guilén, somos del lote que tenemos que, de esos cuatro, dos van a entrar y los otros dos van a quedar afuera. Nosotros debemos tratar de apuntarle a, bueno, una, a mejorar el juego, y bueno, con estos resultados que hemos sacado ante los rivales directos de la tabla de abajo, que la confianza que ahora con estos cinco partidos que tenemos de local, tratar de, aunque sea al triunfo, agregarle un poquito más de minutos de juego. Bien, Gonzalo, seis puntos fundamentales, seis ganados en carácter de visitante, arrancan de la mejor manera la segunda rueda. Sabiendo que el domingo que viene tiene un rival duro, Clacker, sí, la historia, sí. Pero saben que juegan con un rival que hay que por ahí esperarlo, ver qué pasa. Sí, por ahí lo bueno de estos rivales es que ya tienen una forma de juego y te dejan jugar también, o sea, estos partidos son muy bravos, los de Blanco y Negro, de Juan Guilén, por eso, porque no tenemos definido a qué jugamos. Entonces el partido sale al que se le abre primero, a una pelota parada, a un ratito que juega bien uno, pero son partidos muy friccionados, muy trabados, y para la vista no dicen nada bueno. Pero el resto de los... Pero es muy lindo el partido, va, la verdad. Sí, entretenido puede ser, entretenido por situaciones. Pero yo veo que nosotros intentamos... critico lo nuestro, intentamos, pero no terminamos de cuajar porque por errores nuestros, por movimientos, ya sea control de pelota, perdemos muchos ataques, perdemos mucha circulación, no nos animamos, perdemos la confianza y dejamos de hacer lo que tendríamos que hacer casi siempre. El resto del equipo te deja jugar y por ahí te da la posibilidad, así que ahora viene bien cancha grande, un equipo que juega muy lindo fútbol, y tratar de intentar también, no solamente de pelearlo, sino intentar los partidos.